Hola, nosotros somos Eloy, Adrián, Mario, Roger y Joan. Y ahora os vamos a presentar nuestra entrevista de Proyecta Perfils. ¿Cómo te llamas? Hola, soy Sylvester. ¿Dónde naciste? De Seguros Dios. A Polonia. Vale. ¿En qué ciudad? ¿De aquí miesto? Zamość. Zamość. ¿A qué escuela has ido y cómo era la escuela? No, ¿de aquí escuela, pues así, jak było? A ver, estudiar a Polonia. Ahí soy una escuela de veterinario. Sí, bueno. A estudiar 5 años. Más hasta 18 años. ¿Qué era el motivo que te has ido a España? De España. Sí, a macie vacaciones. Ja macie wakacje aquí de Lore de Mar, luego ja conozco otro polaco y me dice que hay más gente, más polacos, más pesanos aquí, que puedes marchar y hablamos con ellos y después me pregunta que puedes trabajando, que me falta dinero y vale. Próxima semana, no, dos semanas tengo vacaciones y después entré aquí de Vic y marché a trabajo, cobra primero nómina. Que gusta dinero, me paga bien y por eso estoy aquí. ¿Cómo se encuentra ahora el país? ¿Pero aquí en país está Polonia? Sí. ¿Y aquí es Polska? Yo pienso que Polonia casi igual como España, no hay diferencia nada. Con todas cosas están igual, casi. Y casi igual precio. Lo diferente es que no cobra, a Polonia no cobra de euro, a cobra złoty. Hay diferencia de la moneda, pero casi igual. Hace tiempo que no estoy en Polonia, porque aquí vive 17 años, pero que cada año que me hace vacaciones, casi igual como aquí. ¿Cómo fue tu vida en Polonia? ¿Y algo tu hiciste en Polsce? Muy bueno, muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque, a ver, me hace España, que tengo 20 años, antes que joven, no me importa nada, vivo con casa de mi padre y madre, que entra aquí a España con mi mujer. Bueno, ahora otra la vida, otra historia, porque tengo niño y nada. ¿Qué te gusta más, a Polonia o España? A ver, me gustan los dos, porque aquí está muy, muy bueno, muy guapo. Tienes cerca de playa, cerca de montaña, pero también me gusta Polonia, porque está pequeño, siempre está polaco y que me gusta más jugar a medio y aquí ahí es la vida mía está aquí de España, porque todo casi 18 años está trabajando aquí, pero padre y madre tengo y Polonia, familia, abuela, padre y madre, todo está Polonia. ¿Qué era tu opinión? ¿Qué era la opinión de tus padres cuando te has decidido a vivir a España? ¿Y a qué fue la opinión de los dichos que dices? Ah, vale. Bueno, no estoy contento, pero que pensamos que me solo marcho de vacaciones no pasa nada. Pero luego que llamé a Polonia, de mi padre, de mi familia, de mi casa, habla muchas cosas, pero cuánto tiempo, que vuelves, y ¿me entiendes? Mi padre y madre me siempre preguntan, vale, ¿quieres trabajar de España? Trabajo, pero ¿cuánto? ¿Una, dos, tres semanas? Vale, hasta mira, 17 años. ¿Cómo te trataron los catalanes? No tengo ningún problema. Sí, tengo muchos compañeros de catalano. A ver, por fin de semana tengo una cosa de hobby, a volar con avioneta, ¿sabes? Avioneta RC y con coche RC. Y bueno, todos mis compañeros están catalanes. No tengo problema con catalán. ¿Tú cuántos idiomas hablas? Uno y medio. No, polaco y castellano. Catalán entiendo, pero no habla porque no practicar. Yeah. ¿Sabes? Como trabajo siempre habla con castellano, pero... ¿Y el catalán lo entiendes? Un poco sí.
Tenías dificultad de entender español. Sí. Si miałeś trudność zrozumieć hiszpańskiego. Sí, sí, porque es muy diferente como en Polonia. Sí, no, yo no estudié nunca no castellano, no catalán. O sea, aprender por cada una pregunta y aprender por esa cosa. ¿Te casaste aquí en España o en Polonia? Miałeś ślub tutaj czy w Polsce? A Polonia. Sí, a Polonia. A Polonia. Pero está aquí con mi mujer. Esta mujer ha buscado a Polonia y marchamos a España de vacaciones juntos. Marchamos a trabajar, guardar dinero, luego boda de Polonia. ¿Lograste ser veterinario? Sí. Si miałeś la dificultad, ¿no? No, pan si va a conseguir ser veterinario. Si udało ci się być weterynarzem? No, no estoy veterinario, pero trabajaba con de carnica, trabajaba con carne. Trabajar con carne. ¿Volverás a Polonia en el futuro? Sí. ¿Se vuelve a Polski w przyszłości? Oh, ese tema muy largo. No sé, de momento está aquí. Bueno, Polonia macie cada año macie vacaciones y siempre está a volver aquí porque como pensamos que tengo dos casas, una a Polonia y otra aquí. Que marcha a Polonia, siempre quiere volver a España. Que vive aquí, luego siempre que me toca vacaciones, siempre quiere marchar a Polonia. Y que no sé, de verdad. De momento aquí, pero luego, no sé. Es tema muy largo. Gracias por tomar el tiempo por nosotros para venir aquí y que dejarnos que te entrevistamos. Gracias, de nada.